días a todos y bienvenidos a otro proyecto más por las tierras leonesas. Aquí me encuentro que debo de tener un poco la rueda baja, estoy reponiéndolo, creo que no será para mucho, pero bueno, a ver si me viene a ayudar ahora el gasolinero, porque no tengo mucha idea de estas historias de por aquí. Debe de ser muy fácil, pero estos manómetros diferentes son un poco raros. Pero bueno, nada, os comento. Hoy voy a pescar el coto de Quintana de Rueda, que ya lo tenéis en mi canal del año pasado. Os dejo el enlace por arriba si le queréis echar un vistazo. Y bueno, la temporada pasada no me acerqué a estas fechas, me acerqué en verano, en pleno verano. Empecé con la ahogada mal y recuerdo, luego puse las ninfas y se me dio bastante bien y además estuve pescando todo el día bien. Pero bueno, ahora, hoy estoy a 3 de octubre, me parece, a ver, a 3 de octubre, son las 10 ahora y voy a empezar con la ahogada. Voy a volverlo a intentar, el río está abajo, así que bueno, a ver qué tal se porta el isla. Todavía en el isla no he cogido ninguna trucha. He cogido ya en el Porma, ya habéis visto los vídeos del Porma, del Luna. El Órbigo no pude pescarle, pero bueno, aquí estoy en el isla. Yo creo que se dará bastante bien y poco más. A ver qué tal se da el día de hoy, así que a ver si podemos ver estas pintonas de por aquí. Ahora os comento cuando solucione lo del coche y os enseño un poco el río. Ahora nos vemos, chavales. Bienvenidos otro día más. Bueno, ruedas resueltas. Vale, voy a encontrar a ver si veo el cartel, porque debe de estar por aquí abajo. Me ha dicho una paisana de por aquí. Y como os he dicho, voy a empezar con las ahogadas. Así que mientras encuentro el cartel, os cuento la cuerda que voy a llevar hoy. Tengo tres o cuatro cuerdas. La verdad que tricópteros no tengo muchos. Estos días me ha estado funcionando. Pero bueno, tengo este. Es un poco grande. Así con el culo verde. Bueno, algo igual puedo mover. Y luego llevo dos rositas. Más en concreto, una chicle y una un poco más clarita. Y una amarillita. Las tres efémeras. Que van a ir ahogadas. Ayer estuve probando con el varón segundo seco y me funcionó bastante bien. Pero bueno, hoy voy a pescar un poco más. Le indica la leonesa con solamente trico y ahogadas. Bueno, estoy yendo por aquí, pero no sé si es por aquí o no. En principio este es el límite inferior. Mirad, ahí al final hay un cartel y ese seguro que marca el final del coto. Ya estoy llegando. Mirad qué charco de ranas, como digo yo. No sé si por aquí podré pasar. Ahí está ya la primera echada. Voy a intentar librar esta charca que hay aquí. Todo esto parece ser que sería río. Igual con la riada es río, no lo sé. Mira, ¡ay! Se fue. Otra de las técnicas es la de estar descolgada. Bueno, no ha sido un directo, pero ahí está la primera. Si no, se suelta. En estas super tablas. Ahí está. Voy a bajar para cogerla, aunque se suelte. Ya que aquí sí que puedo bajar. ¡Oh, qué ilusión! Qué difícil es. La primerita de esta. Coto de Quintana. Mirad qué es lo que se me ha posado aquí. No sé si es un tricóptero, un plecóptero. Plecóptero. Bueno, pues ahí va la primera. Pequeñita, pero ha querido venir a saludar en este día. Cogió la chicle. Ay, se fue. Bueno, ahí la habéis visto. Me ha liado una aquí, pero interesante. Mirad, otro cartel, coto de pesca Quintana de Rueda y por aquí una entrada de coche, un acceso.
supongo que será para pescar las corrientes. Luego me toca deshacer todo el camino, pero bueno. Ya llegamos a las corrientes por fin. Mírala, mírala qué buena. Es buena, es buena, es buena, es buena. La más grande hasta ahora de estos días. Es buena. Como me gusta buscar la zona de corrientes. Está subiendo, está subiendo. No es un truchón, ni mucho menos. Pero es la más grande. Aquí viene. Ahí está. A ver si se da la vuelta a la sacadora. Bueno, pues a ver lo que le ha pasado aquí a la señorita trucha. Ahora le voy a desanzuelar lo primero. A ver si se deja. Ahí está. A la Rosita, mirad. Mirad qué bonita es. Ay, qué sabroso. Al hacer una foto para las redes, adiós. Ni foto ni fota. Bueno, la segunda con la ahogada. Técnica de la leonesa, os recuerdo. Y hemos dado ya con sitio chulo. Por fin. Ya aparecieron las corrientes. Ese viene lo interesante. Buah, debo de tener una. No tenía cerrado bien el carrete, no sé qué ha pasado. No sé qué tal es, parece pequeña también. En el mismo sitio que antes, ¿eh? He estado echando aquí arriba, a mi izquierda. Ah, bueno, no, no. Un poquito más grande o... no sé. A ver si es la misma. No creo. No, no, un pelín más grande. Y a la que iba a tirar, digo, voy a tirar ahí otra vez, a ver. Hay otra. Sí que había, sí. Otra. Uy, qué bonita es esta. Qué bonita es. Qué bonita es esta, chavales. La dejo en el agua. Caña afuera. Bueno, pues he encontrado el sitio. Bueno, señores, ahí va, ¿eh? Otra truchita más del Esla. En el mismo sitio, en la misma postura que antes. No sé si se verá un poco oscuro, pero bueno, la voy a sacar 3 segunditos del agua. ¿La veis? Qué librea, tan chula. Y la soltamos juntos. Eso es lo que hay que hacer. Sacarla un poquito del agua, volverla a meter. Y ahora soltarla. A ver, ¿estás preparada para ir a tu hogar y seguir creciendo? Mira qué chula. Mira qué chula. Se va. Adiós. Se va. Adiós. Faltó el corrientón. A la amiga. Navega, feliz, navega. Bueno, sitio top. Por ahí. Las dos, ¿eh? Y las dos descolgadas. La ahogada funciona. Ahora me encuentro en la parte media del coto, más o menos. Ya he tomado un poquito de refrigerio. Y voy a pescar esta caída de la presa esta, que muchos os sonará del año pasado, los que me seguís. Aquí empezamos Iker y yo, y cogió una Iker allí muy buena. Pasado el tronco que veis al final, al otro lado, a la caída. Pero aquí hay bastantes truchitas. Vamos a ver si quiere el mismo Oscar. Mira, es un cangrejo por donde va el buldo, por ahí. Se va subiendo. Voy a dejar. Quiere ir subiendo hasta por otra parte. Así que bueno. Continuamos por el coto de Quintana de Rueda. Río Esla. Se fue. Por fin, por fin. La primera. Al ahogado. Vamos, la primera. Cogió la Rosita. Lo que ha costado.
Hala, cambio de localización, amiga. Bueno, si no os exagero, si me han subido 30 truchas en 10 minutos, ¿eh? No os exagero nada. Ahora muchas la revuelcan, otras no la quieren. Y sí que he pinchado unas cuantas, sobre todo una buena aquí, en este lado. Se fue. Otra que se va. Esto ha sido por darle al botón. Aquí Iker, mi amigo, cogió el año pasado una trucha bien guapa, de casi 40. O sin casi. Igual si les tenía, ¿eh? En esta caída. Lo que pasa es que no sabéis luego para remolcarla. Madre mía. A ver cuántas me suben. Y de momento nada, hay profundidad, ¿eh? Mira, ¡oh, qué buena! ¡Buah, buenísima, chicos! Esto es bueno, esto es bueno. Esto es bueno, la voy a subir. A ver si no parte. La voy a subir. No sé si partirá, ¿eh? Ah, la voy a subir aquí. ¡Qué guapa! ¡Buah, cogió el rosita de abajo! ¡Qué buena! Esta se la dedicamos a Iker. ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! Qué gozada con la ahogada, Qué gozada. Esta es la que ha cogido. No, ha cogido la otra rosa. Llevo dos rositas aquí. Vamos a dejarla ahí un poquito y os la muestro bien. Y una fuerza increíble para estar ahí en la corriente. Fijaos qué libreón. Qué trucha más guapa. Y la vamos a soltar ya mismo. A la bonita. Cáchate. Ahí se metió debajo del alga, ¿eh? Ahí se metió. Ahí veis la cola. ¡Qué listas son! Una pequeñita, esta no se suelta. ¡Ay, pobrecilla! Una pequeñita, pequeñita. Luego las grandes se sueltan y estas no. Fijaos qué bien ha cogido. Adiós, bonita, adiós. Marcha. Mira, se quiere intentar meter en la sacadora. Venga, que no es un escondite. Sal. Sal. Ahí se va. Se fue. Luego están los de las pequeñas. Madre mía, la de truchas que me han subido. No sé exagero si me habrán subido 50 truchas. Llevo pescando una hora. Una locura. He sacado pocas, pero claro, desde ahí es que la ahogada se trabaja mal. También es verdad, y esta nube es un poco incómodo para trabajarlas, pero una pasada de sitio. Ya lo sabía del año pasado. Pero claro, aquí uno solo gozando. Hay una zona abajo que me la conozco y creo que es la que voy a dar. Así que nada más, nos vemos ahora. Continuamos con el vídeo, espero que os esté gustando porque este rato ha sido, no puedo poner todo. Además creo que se oirá bastante con la cascada, pero ha sido el mejor rato de pesca sin duda alguna. Ahora nos vemos en el próximo spot, chao. Ahí está, por fin. Pequeñina. Ahí está. Qué bien.
Ahí está. A Rosita no falla hoy. Rosita, Rosita. Qué bonita. Qué bonita librea. Y cola. Dios. Mira, 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 mira. Qué buena. Una buena. Qué bien, cómo cabecea. Cogí la Rosita. He cambiado de cuerda. No, ¿cuál ha cogido? Ha cogido la tercera. Qué bonita es. Ahí está. Qué bonita, ¿no? Ha cogido una... Voy a soltar un poco de hilo. A ver si se mete para dentro. Bueno, la ha soltado ahora ya. Una verdecita que tengo. Como una efemera verde. A ver si la suelto. Ahora. Mirad, al agua se va. Otra de Lesla. Qué bonita. Marcha. Marcha, marcha. Qué bonita. Pues nada, aquí voy a hacer la despedida ya. Quería coger la última para que la vierais, para dedicarosla. Pero bueno, para todos los que me estén siguiendo y ver el vídeo, y estén viendo el vídeo. Bueno, último lance, chavales. Quería coger la última, pero no ha podido ser. La verdad que ha sido un gran día. La ahogada manda en León. Me lo he pasado, vamos, muy muy bien. Además, una de las cuerdas, la de esta mañana, la hice ayer por la noche, no tenía casi ni cuerdas y fijaos, fijaos lo que es. Así que genial. Lo dicho, ya es muy tarde, me voy a ir para casa ya. Así que por aquí acaba casi casi mi aventura por León. Mañana seguiré en León pescando, pero... No, ya os digo que no es ni río Porma, ni río Esla, ni Órbigo, ni Luna, ni Sil. A ver si os gusta el próximo vídeo. Así que nos vemos en otros proyectos. Chaito, espero que os haya encantado. Adiós, río Esla. Hasta el año que viene.